Muy buenas gente, yo soy Taleki, aquí estamos un nuevo video para este canal. Y sí chicos, pues vamos a jugar Lost Time, es un parkour. Y me lo descargué por aquí, les voy a dejar el link en la descripción de este mapa. Y bueno, pues vamos a darle a jugar. Y bueno, pues antes de jugarlo, les quise decirles que cuando termine el video, les voy a decir algo al final, ¿ok? Vale. Pues vamos a darle. Vale, muy bien. Está muy bonito el lobby. Vamos a leer aquí. Mapa creado por Gerardo X. Versión recomendada 1.16. Twitter Gerardo barra baja YT. Instagram Gerardo baja X baja. YouTube Gerardo X. Arroba cubitos MC. Gracias por jugar mi mapa. Vale. Pues créditos para Gerardo X, que al final ahorita lo promociono. Bueno chicos, pues vamos a darle empezar a ver cómo está este mapa. 3 segundos. Listo, empezamos. Vale. Aquí empezamos lo más fácil de todo. Ten cuidado. Pues, vale, estamos aquí en la cueva. Aquí, cuidado. Vale, a la primera, no me iba a morir. Vale. 1, 2, 3, 4, vale. Vale. Aquí bajamos. Aquí subimos arriba, algo por el estilo. Vale. Ay, tal. Bueno. ¿Vale? Aquí... sé que se barre así. Pero... pero si no presiono la A, no va a pasar nada. Pero si intento hacer así, joystick corriendo y a la vez presionando la A. O sea, le voy a dejar presionar la A a ver si funciona. Vale, sí funciona. Yo pensé que iba a ser como tipo una deslización y algo por el estilo, pero no. Me lo imaginé en el Bedrock o algo por el estilo. ¿Aquí qué hay? Nada. Aquí subimos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡To! ¡No! ¡Italic! ¿Qué hiciste, Italic? Es que me la iba a jugar, o sea. No sé, mejor que ya no lo hago porque... yo no... ¿sabes qué? Yo no estoy siendo como un speedrun o algo por el estilo. No sé para qué quiero... hacer así tipo speedrun si no lo estoy haciendo. Y en mente es un mapa de prueba que lo estoy probando. Y ay, otra vez me caí, jo. Me caí otra vez. Pues obviamente no lo haré un speedrun ni eso. Pero para ustedes sí lo van a hacer y todo. Obviamente no rebasen mi récord. Porque obviamente me van a rebasar mi récord. Pero recuerden, no estoy haciendo un speedrun ni algo por el estilo, sino porque estoy disfrutando de este mapa. Vale. Esto era así y así. Ay, tal y que... era así. Así, 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 así. Vale. Saltamos así. Aquí es como... un baile. Vale. Saltamos. Arriba. Subimos. Arriba, arriba. Y bajamos. Y arriba. Vale, aquí una mini ciudad. Era así. Doble salto. Aquí ten cuidado porque aquí te regresa el mapa. Sí, te regresa el mapa. Es que es troleador, cara. Vale, aquí era así. Vale. Este era... aquí. Vale. Este... a ver, creo que no te hace daño. Vale, sí te hace daño. Hay que hacerlo mejor, o sea, porque si no, me muero. No, Italic, te vas a morir, Italic. No lo vayas a desperdiciar tu vida. No, Italic, ¿qué hiciste, Italic? Me voy a morir. Vale, 3 corazones, otra vez, tío. No me gusta quedar así. Pero bueno. Aquí. Y aquí, vale.
Aquí es prisma, aquí. Aquí saltamos. Era así, era así, era así, era así. Vale. Creo que aquí también, ¿verdad? Vale, sí está. Vale, dale, quita, dale, quita, dale. Era así, así, así. Así, así. Y así. Vale. Arriba. Así, así y así. Vale. Y ten cuidado con el lava. Si me imagino que es checkpoint o algo por el estilo. Porque si me muero, imagínate si no hubiera daño por... Imagínate si hubiera daño por caída. No, no, no me lo digas. Te mueres. Vale, aquí quiero que era así. Y así. Ten cuidado. No me gusta hacer estos tipos de parkour. Vale. Este era... ¿Cómo voy a subir? Vale, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Aquí ten cuidado. Aquí también otra vez. Ah, me dieron como un tipo masajito en el brazo derecho. Aquí ten cuidado. Saltamos, saltamos, saltamos. Tuitín. Uno, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka. Vale. Vale. Deja de descansar un poquito, es que... No sé, me está rascando algo en el brazo derecho o algo por el estilo. Pero bueno, listo. Era así, saltamos. Saltamos. Saltamos, saltamos, saltamos. Vale. Que era así. Y luego así. No. No, Itali, estás equivocado, Itali. Estás equivocado. Era así. Era así y así. Ahí, dale. Estás equivocado, Itali. Vale. Vale. Aquí otra vez. ¿Soy yo o es el mismo mapa? Bueno, no es el mismo mapa. Ya iba a decir que sí. Aquí debemos presionar así. A lo loco. Y corriendo a la vez. Aquí normal otra vez. Así, así, así. Y así. ¿Y la salida? Bueno, la entrada. Ah, era para abajo. Sí, chicos, no conozco el mapa muy bien. No, no lo conozco. En serio. Pero la verdad es que me está encantando el mapa. Creo que es así. Imagínate subirte arriba y traspasas a todos. A ver, era así. Ay, ¿qué pasa? ¿Y por qué hay una barrera y por qué no me deja? ¿What? ¿Soy yo o se volvió el mapa? Yo no entiendo. Vale, era así. Así. Ah, si se preguntan por qué... Vale, me he caído. Vale, si se preguntan por qué tengo un micro diferente, estoy hablando con mi micrófono como el que estaba hablando en el ¿cómo se le dice? En el video anterior. Lo que pasa es que lo estoy grabando la grabadora de voz desde mi... Aquí en la grabadora de voz. Y le puse mi micrófono y ahí se escucha muy bien. No vayan a pensar que yo lo configuré muy bien y suena muy bastante. Pues la verdad es que mi micrófono es muy bueno, pero lo que pasa es que porque me suena de la manera... Un poquito, pues está bien, pero saturado un poquito. Pero mira, está bien que haga videos con el OBS, con ese audio, con mi micrófono, está bien. Pero a mí me molesta por el la saturación y para hablar. Para aquí se escucha más realismo y todo eso. Y aquí cómo era. Ya no entiendo. Aquí no hemos pasado. Oh, ¿sí o no? No, esto no lo hemos pasado. Vale. Era así. Así. Y... No, así no era. Vale. Ten paciencia, Italic. Esto no es un speedrun. Estás probando un mapa y no lo vais a hacer un speedrun, Italic. Vale, así. Así. Vale, perfecto. Es. Vale, esto. No sé si pienso que hemos repetido el mapa. Yo no sé.
sé qué pasó, pero bueno. ¿Me suena? ¿O ya lo he jugado? No es cierto. Los he mentido, no lo he probado. Era así. A ver. Ya me he confundido. Pero si bajamos. Amigo, ya vi algo. Vi como piedra, o sea, ladrillos. Amigo. Vale, ten cuidado. Aquí creo que era. Vale. Mira, se puede pasar así, pero mira, aquí mejor, porque no voy a estar haciendo un speedrun. Ya repetí varias veces diciendo que speedrun. Mejor ya no lo menciono. Vale. Ay, Talik. Pero igual, pues la verdad este mapa sí me está haciendo. La verdad es que está haciendo muy bueno el mapa y te sirve mucho para mejorar los reflejos y practicar parkour cuando estés jugando un mapa o algo por el estilo. Pues está bien. Está muy bien. Vale, aquí ten cuidado acá. No me vaya a caer. Me da una sensación que me voy a caer y eso. Pero bueno. Acá, arriba. Aquí, 1, 2 y 3. Ahí está. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí, lo primero de todo, como mis minimapas de Italic tienen dobles saltos, aquí en Parkour también hay mini saltos. Lo que tienes que hacer es esto fácilmente. 1, 2, así. Pero no me ha salido bien porque lo debes hacer justo en la puntita de acá. Justo en la puntita donde vas a caer y eso. Te tiene que salir así. 1, 2. Así. Pero, a ver. No tan cerquitas como lo estoy diciendo ahorita. Es así. 1, 2. Así mero. Así inténtalo en los minimapas de tarea, los que no pueden. 1, 2. Mira, ya lo calculé. Tienen que calcular el salto y eso. Vale. Y creo que ya vamos a terminar, ¿no? Creo que este es el penúltimo, algo por el estilo, ¿no? No es el penúltimo. Este es el antepenúltimo. Porque ahí se vio el huevito. Bueno, sí es el penúltimo el que estaba jugando. Este será el último. Yo creyendo que... Bueno, creo que ya lo vamos a terminar. Ajá. Pues bueno, pues este mapa me está encantando mucho. O sea, me gustaría hacer un directo de estos y jugar con ustedes. O si quieren ustedes, voy a ajustar este mapa y vengan a jugar este mapa. Obviamente créditos para Gerardo. No voy a pensar que lo estoy robando y eso. Obviamente solo para divertir y eso. Y GG, chicos. 12 minutos y 24 segundos. Fin, gracias por jugar. Y gracias por jugar mi mapa. De nada, Gerardo. Y bueno, sigan a Gerardo, es el creador de este mapa. Y también síganlo por Twitter, su Instagram y su YouTube. Aquí los voy a dejar su link en la descripción. Y bueno, pues les voy a dar una encuesta. No sé en qué encuesta les voy a decir en dónde lo voy a hacer. ¿Dónde lo voy a hacer? La encuesta. Posiblemente lo pueda hacer en Twitter, en Instagram o en YouTube. Vale, me voy a decir en dos cosas y ustedes eligen primero. Voy a hacer una encuesta aquí, una mini encuesta en mi comentario fijado. Les voy a decir ¿dónde hago la encuesta? ¿YouTube o Instagram? Vale, porque en Instagram sí hay más gente apoyando y eso, las encuestas. En YouTube también lo mismo, es como una guerra de encuestas y eso. Pero bueno, les quise. O sea, le voy a hacer una encuesta de que si esta serie, este Minecraft Parkour
lo hago como una serie. Una serie de parkour. ¿Les apetece? Pues bueno, pues les voy a dejar una encuesta. Primero les voy a decir que en YouTube o en Instagram. Y luego después les voy a decir en YouTube o en Instagram, diciendo de que hago una serie de parkour o no lo hago. Y listo, ya. Es todo. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y bueno, pues tenía ganas de hacer un video de algo por el estilo, que no sea algo de PvP o algo. Pero el de PvP, pues voy a seguir subiendo. Obviamente mi canal dice más, o sea, más cosas, o sea, diferente, o sea, que no sea Minecraft PvP y eso. O otros juegos de que no sea Minecraft y eso. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Y hasta otra. Chao, chao.